Bienvenidos a Cita de Autor, y como les dije, voy a empezar a hacer esta especie de videos de viajes, de caminar por ahí a sitios que sean del interés del canal, ¿no? Entonces mi hermana y yo estábamos por aquí por Coral Gables, que es una ciudad de Miami. Era una ciudad con una onda así estética, antigua, a mí me ha gustado muchísimo. Entonces le dije a mi hermana, necesito ir a una librería. Yo no sé si hoy yo me voy a comprar algún libro, creo que no, pero vamos a ver qué libros hay en las librerías de Miami, cuáles son los precios, les voy a enseñar ese tipo de cosas. Y bueno, espero que lo disfruten, así que vamos a ver. Y esta preciosura de acá es mi hermana Adi, que lleva ya más de un año viviendo acá en Miami y me va a buscar por el Maps. La guía. Es la guía, está por ahí. Estamos iniciando las indicaciones a pie hacia 219 Milton. 219, hacia allá vamos. Ok, vamos allá. Esto de acá atrás como una especie de teatro. Yo pensaba que era algo así como un cine, pero la verdad es que una especie de teatro. Bueno, en algún momento quizás podrá hacer un video viniendo a alguna función de teatro, no sé, vamos a ver. Pensábamos que estábamos casi llegando, pero esta personita de acá se me olvidó que en inglés library es biblioteca. Entonces llegamos pues, precisamente a una biblioteca pública, y lo que estamos buscando es una bookstore, o sea, una bookshop, que es una librería donde se venden libros, así que seguimos caminando. Ok, estamos acá, llegamos a la librería, les voy a enseñar. Ok, oficialmente me siento en la película de La Bella y la Bestia cuando él la lleva a la biblioteca y le dice: Bella, toma todos mis libros. Miren estos señores. Mi hermano encontró algo. Bradley, el de Disney, de Brave. La de novela Valiente, de Brave. De ok, Valiente. No sabía que tenía una. Tampoco. Una novela. Brave. Entonces vamos a ir encontrando por aquí cosas. Por acá veo que es como literatura fantástica, juvenil, quizá. Vamos a seguir por aquí. Había una cafetería. Había una cafetería detrás. Quizás vamos a tomar un café más tarde. Vamos a ver. Encontré una pequeña categoría que dice libros en español. Hay quien no pueden imaginar un mundo sin pájaros, hay quien no pueden imaginar un mundo sin agua. En lo que a mí se refiere, soy incapaz de imaginar un mundo sin libros, dice Jorge Luis Borges. Y tenemos acá un libro de Darwin, El Arte de la Guerra de Sun Tzu, Fahrenheit de Bradbury, una edición lindísima, súper, súper cool. Jorge Luis Borges, Dostoyevsky. Dios mío, oh my god. Es una sección súper pequeñita de libros en español, pero me parece súper genial que tenga libros en español acá. A pesar de que yo me prometí que iba a empezar a leer mucha literatura en inglés cuando empezara a comprarme libros, me parece que hay algunos libros, como por ejemplo, que todo lo de Cortázar se tiene que leer en español. $13. $13. Dice que no es tan caro, $13. De eso vamos a hablar después, de los precios de los libros, porque... Oh, es que hay más acá en español. Ok, tenemos muchos más libros en español. Tenemos acá a Isabel Allende. Mi hermana se ha enamorado de algo. ¿De qué se enamoró mi hermana? Isabel Allende. Oh, Isabel Allende, debí imaginar. Pensaba que era una estante muy pequeño, pero no, la verdad es que hay muchos, 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 muchos libros en español. June de Frank Herbert. No me he visto la película aún. No me he visto la película, tampoco me he leído ningún libro de la saga. Y tengo entendido que la saga es súper extensa, que tiene muchos libros. Ok, ahora este maldito libro no se quiere meter. El Dragón Rojo, de Thomas Harris. Ok, sé que tengo un par de suscriptores ahí que son fanáticos a Hannibal. Tata, Hannibal. Miren su cara, miren su cara, miren su cara. ¿Cuánto cuesta? $12. Solo puede ser tuyo por $12. Cubanos, lloren porque es increíble. Leonardo Padura. Señores, Leonardo Padura. Por Dios. Tenemos literatura cubana aquí. Qué orgullo me siento. Colección Andanza. Esto seguro es una editorial española quien publicó esto. Leonardo Padura. Mírenlo acá. Increíble.
Increíble que en los Estados Unidos se pueda comprar libros de Leonardo Padura y en Cuba no tengamos esa posibilidad. Ok, somos famosos. La Cuba que viví, Fidel Castro, Cuba a la carta. Somos famosos, libros de Cuba. Mario Vargas Llosa, esta novela de Mario Vargas no la conocía. El héroe discreto. Gabriel García Márquez. Wow. Memorias de mis putas tristes. Es una edición súper interesante porque tiene una portada como texturizada. En el video no lo van a notar, pero... Wow, increíble. Nada, para los que les gusta Pablo Coelho, aquí tienen uno o dos de sus novelas. Y es gracioso que pongan a Pablo Coelho junto con el Corán, la Biblia. No sé, no entiendo eso. Ok, más de Leonardo Padura. Esta es El hombre que amaba a los perros. Novelaza, ¿eh? Esta sí me la pude leer en Cuba. Pero definitivamente no es la misma edición. 20.000 leguas de viaje submarino. Es una edición que está súper bonita. Si ustedes recuerdan, en mi video de 20.000 leguas de viaje submarino me estaba quejando de que mi edición era horrible, la edición cubana. ¿Alguien necesita un par de gafas porque lee con la linterna del celular en las noches? Ok, libros de ciencia ficción y fantasía, señor. No conozco ninguno. Ok, libros de Star Wars. Cool. A War of Women. No lo conozco. Asimov, La Fundación. Y sí, como pueden ver aquí tiene una serie en Apple TV. No la he visto, dicen que la serie es muy buena. A pesar de que cambian muchas cosas de la novela, pero he leído muchas buenas críticas de la novela también. Oh my god, miren esto. George R. R. Martin. Esto es Juego de Tronos, señores. Esto, si no me equivoco, es Tormenta de Espadas. Creo que es la tercera parte. Festín de Cuervos, la quinta. Esta es la segunda, Choque de Reyes. Danza de Dragones, es la última que salió hasta ahora. Ok, amantes del terror, aquí tenemos al señor más, digamos, prolífico del género del terror americano, Stephen King. Miren el tamaño, a ver, tata, ponlo ahí. Miren el tamaño que tiene It, la novela que... Y la peor película que he visto en mi vida. A mí la primera parte me gustó mucho. O sea, no me dejo dormir por todavía. Oh, pienso que te dio miedo. Ok. Tenemos a Stephen King también. Esta Night of Ships no la conozco. The Mudslinger tampoco. Cujo, esto es un clásico para los que tienen perros. Tata, tú tienes perro. Sí. Salem's Lot es muy buena. Es sobre las leyendas de las brujas de Salem. Miren, Dune. Todas las entregas de Dune. Digo, no sé si existen todas. Creo que sí. Dios mío, en serio, miren qué bonito. Y miren esta edición de este libro que no conozco, Black Sci-Fi Short, o sea, historias cortas de ciencia ficción negra, oscura. Miren qué edición tan chula, por Dios. Neil Gaiman es que el escritor de Coraline, la novela en que se basó la película animada, y esta novela no la conozco, Norse Mythology, no sé. No lo conozco. En Cuba está en todas partes. Esto es una especie de álbum, es este mismo, ¿no? El de Havana Blues. Ok, y es como una especie de álbum que cuenta la historia de... Lo estoy leyendo por ahí, el Tropicana. Ok, La Habana. Ok, estamos en todas partes, mi gente. Y bueno, estamos en Miami, o sea... Amantes de Wattpad y las novelas de romance, que hay muchísimas novelas de romance. No conozco ninguna porque no es el género que más consumo, pero ahí están. Ya nos vamos. Dale. ¿Un qué? Un libro. Ya no está muy caro. O sea, tú me quedas. ¡Oh, my God! Me va a comprar un libro. Me ha dicho, coge uno y yo te lo compro. Ok, vamos a aprovecharlo. He escogido uno. Lo he hecho. Dice que no lo va a leer, que le va a dar miedo. O sea, mi hermana me dijo que me iba a regalar un libro y he escogido este. Creo que voy a tener mucho tiempo para poder leerlo. Y está en inglés, así voy a poder practicar el inglés. Que es peor que la película. Me hace falta para el trabajo practicar inglés. Así que vamos a pagar el libro y ya nos vamos, porque el parking no cierra en 10 minutos.
Bueno, ya nos vamos. Al final no nos tomamos el café en la librería, pero bueno, ¿quién necesita un café cuando tengo un librazo como It's de Stephen King? Esto ha sido todo. Espero que les haya gustado la dinámica de este video. Ya les dije, una cosa un poco más desenfrenada, la hice así de repente. Pero ya los próximos videos voy a estar analizando algunas series que son bastante buenas, creo, para el canal, y alguna otra película, algunos temas que quiero hablar, así que sigan ahí. Si no están suscritos, es la primera vez que llegan a Cita de Autor. Aquí hablo sobre cine, literatura, videojuegos, sociedad, arte y cultura en general. Antes lo hacía desde Cuba, ahora soy un cubano más que vive en Miami y que, bueno, va a seguir intentando compartir historias en YouTube. Si te gustó, déjame un like, déjame en tus comentarios y nos vemos pronto. Mi canal no tiene Instagram, pero sí tiene una cuenta de Facebook y también tengo una cuenta en Twitter vinculada con el canal. Y espero que mi hermana también siga saliendo en más videos. Si hacemos un video, no sé, de PlayStation 5, y como el de libros, me compró un libro, el de PlayStation 5 seguro también me compró un PlayStation 5. Ok, bye. Recuerden, nunca pero nunca dejen de descubrir historias. Los quiero. Chao.